Esta es La Verdad TV, la televisión que impacta y trasciende más allá de las fronteras. Transmitimos desde Aguascalientes, centro de la República Mexicana, para todo el mundo. Sin barreras, sin censuras. La Verdad TV, la televisión que entretiene, informa y forma opinión. Bienvenido a una edición más de Diálogo Franco. En unos minutos vamos a platicar con Anabel Hernández. Tenemos una revelación periodística, una bomba periodística. Dice Anabel Hernández en su publicación reciente que un candidato, específicamente Rubén Rocha, candidato del partido Morena al gobierno de Sinaloa, se reunió con Ismael El Mayo Zambada. Ismael El Mayo Zambada, el narcotraficante más poderoso de México. ¿Para qué? Para darle su apoyo y su bienvenida. También vamos a platicar con Luis Estrada Stratford. Él es el director de Spin, taller de comunicación política, para que nos dé su punto de vista sobre esta utilización que está haciendo el presidente López Obrador todas las mañanas para denostar a sus contrarios, a los, les llaman neoliberales, a los conservadores. Desde luego, una franca violación a la ley. Y vamos también a enlazarnos con Sergio Zaragoza, él es socio director de la empresa México Elige, para que nos dé los datos de cómo están en este momento las preferencias electorales de 15 estados que están en este momento en proceso de campaña y se eligen el 6 de junio, ¿quién va a ganar? Al parecer Morena no las tiene con todas para ganar una gran mayoría, y la revelación es Movimiento Ciudadano, al menos dos estados los estaría ganando. De modo que el programa promete. Recuerde que yo soy Rodolfo Franco, y porque lo sé y me atrevo, es que le hago la atenta invitación para que permanezca con nosotros los próximos 58 minutos que nos quedan de programa. La Verdad TV presenta Diálogo Franco. Porque no basta comentar la noticia, hay que informar y formar opinión, analizando los diferentes ángulos de la noticia que a usted le interesa conocer, en un Diálogo Franco, con el periodista Rodolfo Franco, porque él sabe y se atreve. Bien, ya estamos de regreso y ya se encuentra en la línea telefónica Luis Estrada Stratford. Él es el director de Spin, taller de comunicación política, y le hemos pedido que sea gentil con nuestra audiencia para que nos dé su punto de vista tan especializado después de que ha dado seguimiento a todas las conferencias matutinas del presidente López Obrador sobre pues esta tendencia a seguir utilizando los recursos públicos, porque eso es lo que hace, utilizar los recursos públicos para estar haciendo tal vez proselitismo político a favor de su partido y pues para incidir de alguna manera en algunas autoridades que todavía son autónomas para que, por ejemplo, lo que sucedió ayer, que se librara la orden de aprehensión en contra de un gobernador. Pero bien, vamos mejor a platicar con Luis Estrada. Finalmente él es el especialista en estos temas. Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días, Luis. Pues creo que las cosas no han cambiado. Hoy mismo, hace unos minutos, el presidente estaba nuevamente retomando el tema, haciendo un poco de historia a su modo, a su estilo, a su manera, sobre la época en la que asesinaron al presidente Francisco I. Madero. Dice que Estados Unidos está financiando esta época a mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Señala que él no va a intervenir, que él no va a incidir. ¿Cuál es tu punto de vista, Luis Estrada, que para nosotros es muy valioso? ¿El presidente López Obrador está violando la ley al utilizar los recursos públicos y la tribuna más alta que tiene el país? Bueno, de acuerdo con la ley, el presidente no puede entrometerse en las elecciones porque rompe el principio de equidad. Es una ley que el propio presidente López Obrador, cuando era candidato, impulsó y que pues ha intentado de varias maneras que sí.
pues yo te diría, hasta provocando a las autoridades para ver de qué son capaces y qué tanto pueden hacer o no hacerle a un presidente en funciones que pues sale a las conferencias de prensa no a informar, como hemos ya visto varias veces, sí, sino más bien a hacer propaganda, porque pues no entrega información ni hay evidencia suficiente lo que él afirma en las conferencias. Entonces, las conferencias de prensa son para eso, para el presidente, así son, eso, así las utiliza, eso pues creo que ya ha quedado suficientemente claro, y pues quien no esté de acuerdo, quien tenga dudas de esto, pues puede ver cualquier conferencia de prensa, van más de 680, pues bueno, de 610, las puede ver y ahí lo podrá corroborar. Entonces, si el presidente López Obrador decide o ha decidido que ese es el camino para, pues de alguna forma, favorecer a su partido, su imagen, su gobierno, o incluso si esa es la forma de gobernar del presidente López Obrador, bueno, pues cada quien tiene la decisión que quiera y él debe ser responsable de ello, porque si la ley se documenta que él está violando la ley, bueno, pues tendrá que pagar el precio. Lo que podría suceder, por ejemplo, es que varios procesos electorales puedan de alguna forma anularse debido a que el presidente pues se entrometió y violó este principio de equidad. Sería, Luis Estrada, disculpa que te interrumpa, ¿sería esa una intención del presidente, entrometerse para provocar que una de las elecciones de las que no le convenga se caigan, se reponga el proceso o se judicialice? Pues todo parecería indicar que así es, porque si lo que el presidente no puede ganar, su partido no puede ganar en las urnas por la competencia, por la calidad de las y los candidatos que tiene, por diferentes razones, no triunfa, pues lo único que le queda es volver a hacer los procesos y yo te diría hasta de alguna forma victimizarse, decir que las autoridades electorales, el INE, el Tribunal Electoral están en su contra, para que entonces las decisiones que se tomen desde esas autoridades, que evidentemente no le convengan al presidente, pueda descalificarlos de antemano y después, tan pronto como pase la elección, dependiendo del resultado que obtenga la Cámara de Diputados, pues buscar de alguna forma modificar la conformación de esos organismos y poner gente que son favorables al presidente. Sí, hace unos momentos el presidente decía que la empresa que se creó a la par, digamos una paraestatal más, que se creó a la par de la Comisión Federal de Electricidad para brindar servicio de internet, no ha podido dar el servicio que se esperaba por los trámites y las trabas burocráticas que son propias de su gobierno, digo, pues ni modo que nosotros los pongamos. Y ahora dice el presidente, vamos a hacer una modificación, vamos a eliminar trabas y requisitos para que la empresa pueda prestar servicio. Y esto me viene a la reflexión de que lo que le está estorbando se lo está acomodando, y como bien dices, si hay algo que no le agrada, que le afecta, que le estorba, como es el INE, como ha sido hasta el propio Tribunal Federal Electoral, pues que le meta cuchillo y los arregle a su modo, utilizando lo que tú comentaste al principio de la charla. Está provocando a las autoridades para ver hasta dónde pueden llegar. Y sobre todo también utilizando la conferencia de prensa como una especie de tribuna para dar promesas que ya sabemos pues no se pueden probar. El presidente ha dicho, por ejemplo, en el caso de la empresa de internet, que uno de los compromisos que él ya marca como cumplidos es que se iba a proveer de internet a todo el país. Ningún país de la OCDE, que México pertenece a los países más desarrollados del mundo, ninguno tiene internet en todo su territorio, ninguno. Pero el presidente López Obrador dice que México sí lo va a tener. Y entonces, como esto es prácticamente imposible, y por lo menos tomaría mucho tiempo, más años de los que él quisiera, pues entonces lo que argumenta ahora en frente de todos es que la empresa no puede avanzar porque hay trabas burocráticas, no porque sea imposible. Entonces, es obviamente una cuestión en la cual el presidente utiliza falsamente la evidencia y golpea a las autoridades para poder decir que su gobierno y la transformación
que él llama la cuarta transformación, pues no está ocurriendo a la velocidad que él quisiera, porque no lo dejan alguien con una intención, no porque sean ineficientes, como ya han demostrado en diferentes aspectos, o porque sean corruptos, o porque sean lentos, sino porque alguien, algo, no dice nunca, y nunca pone las denuncias, y no puede sobreponerse, él es el presidente y tiene el gobierno a su favor, en fin, no puede avanzar porque algo lo está impidiendo. Y ese algo es el mismo, porque ni modo que nosotros los mexicanos lo interrumpamos, y hay como siempre un fantasma que lo está obstruyendo. Y ante una serie de situaciones que está padeciendo su cuarta transformación, como por ejemplo es el caso de la caída de un tramo del metro en la Ciudad de México, pues me parece que lo que hizo ahora de sacar a la palestra la empresa que va a promover la venta del avión es volvernos a dar a tole con el dedo para distraer, no sé si coincidas, la atención y decir, nuevamente viene la venta del avión, un avión que no se ha podido vender, pero no vamos a tocar el tema de quién construyó, quién supervisó, cuánto dinero hubo y cuántas negligencias pasaron en tantos años que se estuvo denunciando que esa línea estaba mal. Pero mira, sobre todo, Rodolfo, yo creo, no, independientemente de que nosotros podamos discutir esos temas, como dices, y que estemos informados de todo lo que sucede en el gobierno y de los compromisos, de las promesas del presidente, en fin, en realidad la gente pues sí se afecta, no por lo que dice el presidente o por lo que él quiere cambiar el tema en las conferencias, la gente se afecta por los hechos. Y de ahí están las encuestas donde Claudia Sheinbaum, en el mejor de los casos, cayó 22 puntos porcentuales su aprobación, simplemente por el hecho de la línea 12, y pues evidentemente también la popularidad del presidente López Obrador no levanta. Entonces creo que hay una conciencia, a final de cuentas, de electorado, donde califican o evalúan a las autoridades respecto de las respuestas en cuestiones graves como esta en la línea 12, y que pues también, como hemos nosotros demostrado en Spin desde hace mucho tiempo, pues nadie ve las conferencias de prensa. Entonces, en realidad, el presidente podrá decir lo que quiera en las conferencias, donde la audiencia, por cierto, ha ido a la baja, aún más está ahorita. Actualmente, en el seguimiento que nosotros tenemos, está en el peor nivel de audiencia histórico. No es donde cuando menos gente está viendo las conferencias de prensa, que pues el presidente esperaría, que es cuando más gente lo viera previo a las elecciones. Así que, pues ahí está la gente, que saben perfectamente cómo distinguir qué es lo importante y qué es lo que no sirve. Como tú lo has estado documentando en Spin, Taller de Comunicación Política, estas conferencias matutinas, mañaneras, que él le llama, no tienen el efecto que él esperaba. Pues, depende. Yo creo que hay varias. No creo que sea un sí o un no. No creo que sea un 100% o un cero. Creo que hay un efecto en el cual el presidente pues claramente siente que influye en ciertos actores políticos. El presidente gobierna desde las conferencias, desde ahí gira instrucciones, todo su gabinete se mueve a lo que él dice, y en muchos casos, yo te diría, es el único acto de gobierno que tiene durante el día. Después quizá, pues no sé, se va a dormir, se va a leer, se va a escribir, o hasta jugar béisbol, como lo ha hecho. Entonces, en realidad, la conferencia sí le sirve al presidente, simplemente para esta cuestión de estar en la grilla, y eso pues al presidente le gusta, esa es su forma de gobernar, cree que así se gobierna un país como México, y pues ya veremos el resultado de las elecciones intermedias si es que la gente coincide o no con él. En tu estimación, si lo puedes decir, Luis Estrada Stafford, esta 2 años y medio de ejercicio en el poder, ¿llegará a afectar el modelo, la aspiración o el proyecto de la 4T en esta elección? Es decir, que ya no le renueven ese porcentaje abrumador que tuvo, porque hay que reconocerlo, en la pasada elección. ¿Crees que ya no vaya a tener el mismo impacto en las urnas? Mira, todas las elecciones intermedias en todo el mundo, no solamente en México, en cualquier país, en cualquier momento, son perjudiciales o tiene menos votos el partido del presidente, siempre, sí. Todos lados. Entonces, de entrada, si el presidente López Obrador obtuvo una mayoría
absoluta, apenas por encima del porcentaje necesario en la elección de 2018, pues yo te diría que es muy probable que no cuente con mayoría absoluta nuevamente en la Cámara de Diputados. Además de eso, las encuestas que mostraban que Morena ganaría hace 3 meses antes de que se nombraran las y los candidatos prácticamente en todos los estados, hoy lo que vemos es que están en el mejor de los casos empatados, en el peor de los casos Morena ya está abajo claramente y va a perder esos estados. Entonces creo que también ese resultado pues es un castigo por la por el desempeño del gobierno. La gente no va a castigar a los gobiernos de hace 6, 12, 18, 24, 30, 36 años, no. Va a castigar al gobierno actual y a las respuestas que le está dando la gente. En el caso de la palabra que recurre en las conferencias de la famosa reelección, yo no me voy a reelegir, yo soy un demócrata, yo soy un maderista, yo soy un juarista. Desde tu punto de vista, ¿será sincero o es una preparación? Porque mucho se ha corrido también en los medios de comunicación, en la comentocracia, que el ejercicio que está realizando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la ampliación del mandato del presidente, que es el presidente de la Corte, el ministro presidente, pueda ser un ejercicio para medir, atemperar el ambiente y no decir me reelijo, sino me extienden el mandato utilizando pues un término semántico. ¿Crees que por ahí esté el tema? Pues bueno, no sabemos. A fin de cuentas eso pues es algo que no se puede probar, es de estas cuestiones que los que están a favor del presidente dirán, no es cierto, es simplemente una cuestión, una convicción del presidente, los que están en contra dirán, no, sí, claramente está preparando el terreno. En fin, en todo caso, ningún presidente había hablado tantas veces de la reelección, porque pues sabemos que está prohibida, pero el presidente lo repite y lo repite. Entonces, pues también vemos y ya hemos visto que es capaz de querer modificar la ley cuando no le gustan las cosas. Esa ley puede incluir a la Constitución, eso es un hecho. Sí la puede incluir. Pues, ¿por qué no? Y tendría... El chiste es que tenga la mayoría en las cámaras necesaria para lograrlo. Ahí es donde la votación se vuelve relevante en este año, ¿no? Y esa mayoría tendría que hacerse en el Congreso y pasar a los estados, estados que probablemente también esas legislaturas no las vaya a ganar. Necesita las mayorías calificadas, 2/3 en Senado y en Cámara de Diputados. El Senado no la tiene, en la Cámara de Diputados difícilmente la va a obtener, y pues en los estados veremos cómo se conforman las elecciones en diferentes temas. Difícilmente, dice Luis Estrada, va a tener una mayoría. Depende, es que hay mayoría absoluta, que es el 50% más uno, y hay mayoría calificada, que es la que se necesita para modificar la Constitución, el 66%. Esa yo creo que no la va a tener. Esa no la va a tener. Finalmente, Luis Estrada, ¿nos podrías dar tu punto de vista con relación a este embate a mexicanos contra la corrupción y la impunidad? ¿Es un ataque porque lo están exhibiendo? ¿Hay una verdadera razón, o sea, en decir, no deben de recibir recursos desde el extranjero? ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, hay varias asociaciones, organizaciones de la sociedad civil que el presidente ha atacado constantemente, no solo a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. En específico, el presidente ataca a quien revela información o actos de su gobierno, argumentando que hay una campaña en su contra, así nada más, sin decir, sin denunciar, sin decir nada más. La solicitud que hizo al gobierno de Estados Unidos para que justifique por qué, según él, hay una intromisión del gobierno de Estados Unidos en México, cuando una periodista le preguntó si Estados Unidos estaba planeando un golpe de Estado, como el presidente ha dicho también varias veces, entonces de ahí dijo que no. O sea, yo creo que también, repito, ese tipo de afirmaciones del presidente pues no se pueden probar, y meramente es una cuestión para provocar a los diferentes actores, pero pues también no podemos dejar de lado que lo que dice el presidente es un acto de autoridad, que es desde Palacio Nacional, en su calidad de jefe de Estado y de Gobierno, con recursos públicos, y que esto puede ser utilizado por los particulares que se sientan afectados en su momento como un argumento para demandar al Estado mexicano o
incluso para ser exonerados de cualquier tipo de acusación por un efecto corruptor que el presidente López Obrador ejerza dentro de los procesos, violando la presunción de inocencia de cualquier actor político, así o es, empresarial o privado. Exactamente, violando la presunción de inocencia, que es la premisa que tenemos en este momento en este nuevo Código Penal. Pero bueno, al parecer este presidente no lo entiende. Yo creo que ha sido el presidente que más ha roto los paradigmas, los cartabones, la diplomacia, y sobre todo el presidente que, o su gobierno, que más recursos jurídicos se han interpuesto en su contra. No es, dice, es el presidente más poderoso de la historia, pero tal vez es el presidente que más abusos ha cometido, desde mi punto de vista. Y esto lo digo yo. Luis Estrada Stratford, muchas gracias por darnos tu punto de vista. Estamos a escasos días, a 17, 18 días de que se lleve a cabo la elección. Es muy valioso para nuestro público tu punto de vista, pues, para que entendamos qué tan importante es refrendar el apoyo a un modelo, a un proyecto de país como es la 4T, o seguir como estábamos. Te agradezco, Rodolfo. Gracias por la invitación y seguimos en contacto. Gracias, Luis Estrada Stratford. Un abrazo para Luis. Él es el director de SPIN, Taller de Comunicación Política. Queríamos obtener su punto de vista porque algo está sucediendo, sin duda está sucediendo con el presidente, y no es lo mejor, no es lo mejor. Justamente el día de ayer, quiero mostrar, el día de ayer recibí este libro que me envió Ricardo Monreal, el senador, el doctor Ricardo Monreal, el libro que acaba de publicar, que se llama 21 razones para el 21 y por qué continuar. El libro inclusive me lo dedicó, muchas gracias, senador, acuso, recibo. Y aquí justifica por qué se debe de continuar con la 4T. Aquí lo explica Ricardo Monreal. Es su punto de vista, él es de Morena, él es un pilar fuerte del morenismo, del proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Pero usted finalmente habrá de decidir en las urnas si es la mejor opción que tenemos para el país, cuando tenemos un presidente que ostensiblemente, sin necesidad de hacer muchos ejercicios periodísticos, nos damos cuenta que abusa de su cargo. Vamos a hacer una breve pausa para que nos enlacemos con Anabel Hernández. Esta es una revelación brutal. El narco, o digamos un narcotraficante, apoyando, dándole la venia bendita a un candidato del partido de Morena, a un gobierno de Sinaloa. Sinaloa, un estado que ha sido pues la cuna de grandes narcotraficantes. Hacemos una brevísima pausa y regresamos con Anabel Hernández. Después del corte, seguiremos analizando los diferentes ángulos de la información que a usted le interesa conocer. Aquí, en Diálogo Franco. Si quieres darle color y emoción a tus oídos, solo escucha ANC Radio, donde encontrarás la mejor selección musical que te trasladará a otra dimensión. ANC Radio, la mejor estación de radio por internet. Rodolfo Franco y sus invitados siguen dialogando y analizando los diferentes ángulos de la información que a usted le interesa conocer. Continuamos en Diálogo Franco. Estamos de regreso y es muy importante que grabe usted esta entrevista, que ponga mucha atención por lo que nos va a comentar y nos va a revelar la periodista, escritora e investigadora especializada en temas de narcotráfico, Anabel Hernández. Porque el narco, lo que se presumía, lo que se temía, al parecer ya está actuando, apoyando al parecer a un candidato para que gane. Anabel Hernández, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Rodolfo. Buenos días a tu auditorio. Gusto saludarte. El gusto es de nosotros, Anabel. Hay una, yo lo decía al principio del programa, esta es una bomba periodística. Tú documentaste y escribiste que los tentáculos de Ismael El Mayo Zambada ya se están moviendo en el estado de Sinaloa, la cuna de los narcotraficantes, la cuna del Chapo Guzmán, del Mayo, que siempre has documentado que es el verdadero jefe de jefes, y dices, él va a decidir el rumbo del estado. Eso publicaste recientemente, Anabel. Es correcto. Bueno, como el auditorio sabe, el próximo 6 de junio, una de las elecciones clave será en el estado de Sinaloa, donde se va a elegir al sucesor del gobernador Quirino y se elegirá al próximo gobernador para los próximos 6 años. Y bueno, hay diferentes contendientes de diferentes partidos políticos. Y como tú sabes, bueno, pues este es un territorio importantísimo para el cártel de Sinaloa. Sí. Es una de sus bases de operaciones más importantes, lo que es Culiacán y lo que es Los Ángeles, California. Se puede decir que son las dos principales bases de operaciones del cártel de Sinaloa. Y bueno, Sinaloa es fundamental para ellos, pues porque ahí se produce una buena parte de la heroína, de la marihuana, hay importante número de laboratorios productores de drogas sintéticas y están las familias de estos narcos, está la familia del Chapo Guzmán, los llamados Chapitos, está la familia del Mayo Zambada, están las empresas del Mayo Zambada, ahí están muchos de sus ranchos y de sus ranchos productores tanto de verduras y vegetales como de verduras, frutas, vegetales, ese tipo de cosas, como de los ranchos ganaderos, que le generan a él muchos ingresos, por llamarlos entre comillas, lícitos, ¿no? De dinero. Entonces es un estado clave para el Mayo, y es un hombre, el Mayo Zambada es un hombre que en las últimas elecciones de gobernador en Sinaloa, le ha gustado incidir, le ha gustado decidir, le ha gustado inclinar la balanza. No es nuevo. Y en No es un asunto nuevo. Anabel, preguntarte, ¿el gobernador Quirino tuvo también alguna mano divina, es decir, apoyo de estos señores para llegar al gobierno? Absolutamente. A mí cuando llegó Quirino al poder me dijeron que si bien es cierto él abiertamente, directamente, no es que estuviera involucrado traficando drogas y ese tipo de cosas, pero él había llegado gracias al beneplácito del cártel de Sinaloa con un compromiso implícito de él no iba a afectar los intereses del cártel y el cártel no iba a afectar los intereses de Quirino, y pues así es como ha gobernado. Ha gobernado con una ciudad totalmente bajo el control, Culiacán, la capital del estado, una ciudad bajo el control del cártel de Sinaloa, la gran parte del territorio de Sinaloa está bajo el control del cártel de Sinaloa. Esto quedó muy claro, por ejemplo, con el caso de la fallida y fallido intento de detención Ovidio Guzmán López, ¿no? Lo dejaron libre. Me refiero fallido porque sí lo detuvieron, pero lo dejaron ir, ¿no? Pues sí. Hablemos así claramente. Sí. Y bueno, la capacidad de supuestamente haber podido bloquear toda la ciudad y controlar la ciudad en ese momento, pues te habla de que el cártel pues está ahí totalmente con el total control, ¿no? Y eso sucede solo porque el gobernador lo permite y porque el gobierno lo permite, ¿no? Claro. En este caso, en esta elección actual, llama mucho la atención una cosa en particular. ¿Cuál? Que el candidato elegido, el candidato preferido del Mayo Zambada, pues no es del PAN o del PRI, como era en el pasado, porque así ha sido en el pasado. Mario López Valdés Maloba del PAN, pues era un candidato del Mayo. Estamos hablando de que los candidatos anteriores del PRI eran candidatos del Mayo. El propio Quirino, ya dijimos, estuvo del beneplácito del Mayo, pero hoy el Mayo apunta su artillería sobre otro candidato, un candidato inesperado, que es Rubén Rocha,
que es el candidato del partido Morena, el hoy partido oficial, el partido que llegó al poder presidencial, el partido de Andrés Manuel López Obrador, unido a otro partido, un pequeñísimo partido, casi insignificante, que prácticamente no cuenta nada en Sinaloa, que es el partido de Sinaloa, que es el mismo partido que lleva a convertirse en diputada a la llamada Chapo Diputada, la pareja sentimental del Chapo Guzmán. En la elección del 2015, ella se convierte en diputada, la señora Lucero Sánchez se convierte en diputada local gracias a este minúsculo partido político con el que ahora está vinculado Morena para llevar al señor Rubén Rocha a la candidatura de Sinaloa. Y bueno, en este caso, en este momento, es el Mayo Zambada quien le da la bendición a Rubén Rocha, y quiero que la gente lo sepa porque es una situación muy delicada. Claro. Sé lo delicado que es lo que estoy señalando, pero lo afirmo categóricamente porque es el propio Rocha quien se lo ha contado a sus compañeros de partido. Es Rubén, el propio Rocha quien lo presume en Sinaloa. Rubén Rocha, estás diciendo, Anabel Hernández, periodista, escritora e investigadora, Rubén Rocha, el candidato de Morena, y de la coalición Partido de Sinaloa y Rubén y Morena, Rubén Rocha presume que es el Mayo Zambada el que lo está apadrinando. No solo eso, presume que para darle esta bendición se reunió con él. Rubén Rocha dice a quien quiere escucharlo ahí en Sinaloa, incluso a gente de izquierda de Sinaloa. No voy a decir la persona para no meter en problemas a nadie, sí. Porque pues no se trata de eso, pero hay una persona de izquierda que también tiene programas de análisis político en Sinaloa, que ha comentado, lo hubiera grabado a Rubén Rocha cuando él mismo me comentó que él había ido a reunirse con el Mayo Zambada para tener la bendición para esta elección. Y la bendición... En Sinaloa es un escándalo esto. A ver, en Sinaloa, vamos a decirlo así, Anabel Hernández, en Sinaloa es por todos conocido que no se mueve la hoja de un árbol si no es con la venia de estos poderosos varones de la droga. Particularmente el Mayo Zambada. Particularmente sí. El Mayo Zambada. Entonces, todos los aspirantes a gobernadores, a diputados, pues tienen que ir a pedir la venia bendita. No todos lo obtienen, pero sí, algunos afortunados, diríase de esta manera, algunos suertudos, pues porque hacen acuerdos en lo oscurito, pues tienen la venia del Mayo Zambada. Algunos sí. Anabel Hernández, este partido de Sinaloa me hace regresar a aquella época ominosa en la que el narcotraficante Pablo Escobar pues prácticamente compró su escaño y el partido lo pues recibía con beneplácito los recursos. Este partido de Sinaloa pues es un narcopartido, porque pues si de ahí salió la Chapo diputada y ahora surge Rubén Rocha, pues es un narcopartido. Pues sí, porque además, si uno le escarba a la biografía de este Rubén Rocha, pues como muchos otros candidatos que tiene hoy Morena, a alcaldes, o a diputados, o a gobernadores, viene del PRI. Rubén Rocha es un hombre que ha trabajado en diferentes etapas de gobiernos del PRI en Sinaloa, por ejemplo, de Jesús Aguilar Padilla, que claramente es un hombre señalado, incluso por el gobierno de Estados Unidos, de estar involucrado con el cártel de Sinaloa. Rubén Rocha fue coordinador de asesores de Jesús Aguilar Padilla, cuando el secretario de Economía del Estado de Sinaloa era el señor Jesús Vizcarra, compadre del Mayo Zambada. Bueno, pues ese es el perfil del señor Rubén Rocha. No es que de pronto el Mayo haya descubierto que esta persona existe. No, el señor Rubén Rocha ya tenía una trayectoria trabajando para el PRI, solo que ahora, pues en este pragmatismo que uno no puede comprender del partido Morena, pues ahora pues lo abanderan como su candidato y, como tú bien sabes, va en las preferencias electorales, solo que ahora el candidato del PRI, Mario Zamora,
está muy cerca de él en las preferencias electorales. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque Mario Zamora, en toda su propaganda política, se promueve como MZ. Mario. Que es la Zamora. Otra manera en que se le conoce al Mayo Zambada, MZ, Mario Zamora, Mayo Zambada, yeah. En Sinaloa. Entonces, él juega, él dice, bueno, no soy directamente el bendecido y el afortunado es este otro señor, pero yo juego también a ser el bendecido, utilizando este acrónimo MZ como el Mayo Zambada. Sí. Estamos hablando realmente de una situación crítica en Sinaloa que bueno, es increíble que esto esté sucediendo, en verdad, cuando sobre todo, tal vez de Mario Zamora, pues no nos puede sorprender, pues porque ya sabemos cómo ha sido este partido, el PRI, involucrado en el narcotráfico, particularmente en Sinaloa, desde hace mucho tiempo, pero la verdad es que yo creo que sí debe llamar la atención a las personas el tema de Morena, ¿no? El tema de este candidato de Morena, ¿no? Porque Rubén Rocha no es el candidato ahí del PAN, no es el candidato del PRI, no, es el candidato de Morena. Es el partido del presidente, es el partido que dice que va a combatir la corrupción, es el partido que dice que le da la espalda a los narcotraficantes. Sí, que es diferente, que él es diferente, ¿no? Que ellos son diferentes, exacto, que ellos no son como los otros que dice, conservadores y capitalistas. Neoliberales, pues, conservadores. Pues no es muy diferente, como estamos viendo. El partido no es muy diferente. Anabel Hernández, este señor Jesús Vizcarra también fue aspirante o candidato, si mal no recuerdo. A la gubernatura por el PRI, recordarás. El PRI, él sí. Compitió contra Mario López Valdés, que Maloba. Era el candidato del PAN, Maloba, sí. Y al final, pues bueno, Maloba ganó porque Jesús Vizcarra cometió un gravísimo error y de negar a su compadre. Jesús Vizcarra es compadre del Mayo. Recordarás que en aquellas elecciones, tú corrígeme, creo que fue en 2013, el propio periódico Reforma publicó una fotografía de una marcha, sí. Donde aparecía Jesús Vizcarra al lado del Mayo, sí, Zambada. Y lo cuando negó. Se publica esta es lo negó. Y lo al negó. Negarlo, pues el Mayo Zambada, pues qué pasó, compadre. Pues sí, estamos compadre, o no estamos. Apoya, claro, pues es. Y este señor Jesús Vizcarra es propietario de una cadena de carnicerías de su carne. No, más que una cadena de carnicerías, es un empacador de carnes que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y que exporta carne a Estados Unidos. Y parte de la carne que exporta a Estados Unidos es el ganado que cría el Mayo Zambada. Toda una vinculación. También tiene unos laboratorios muy importantes, ha creado una cadena de laboratorios que son además a precios muy accesibles. Es correcto. Tiene, no sé si son laboratorios o clínicas de salud. Son rayos X, laboratorios, sí, eso, tomografías. Eso. Sí. Es correcto, es no más bien una clínica de salud que da este tipo de servicios. Así sí. Es, a muy buen precio, hay que decirlo también, por lo menos ahí está funcionando. Pero bueno, el tema, Anabel Hernández, el tema es, esto es que esto debiera de prender los focos rojos desde Palacio Nacional, es decir, ¿qué está pasando? O sea, esto no puede permitir. Porque yo veo al presidente y qué bueno que esté preocupado, ¿no?, de las irregularidades de los otros candidatos. Ahora ya tú sabes, están las noticias de primera plana en este momento de la orden de captura en contra del actual gobernador del Cabeza PAN, de Vaca. Cabeza de Vaca, en Tamaulipas, que por lavado de dinero, que pues está bien, pero ¿y por qué no miran a estos? ¿Por qué nadie se exacto. preocupa de que Rubén Rocha, él mismo dice que se va a reunir con el Mayo? El Mayo Zambada es un delincuente, es un criminal, es responsable de diferentes homicidios, secuestros, etcétera, etcétera. ¿Por qué nadie se preocupa por eso? Exacto. Pero no solo eso, Rodolfo. El propio Rubén Rocha, cuando platica esto con sus amistades, con sus compañeros de partido, porque él es senador con licencia, pero él ha platicado esta historia a algunos senadores de Morena, de su propio partido. ¿Y sabes lo que dice? No lo sé. Dice que sí, que él fue a ver al Mayo, que se reunió con el Mayo, que el Mayo pues le dio su beneplácito, pero que él esa reunión no fue de hijo desobediente. Él esa reunión
para ir a esa reunión tuvo permiso del líder moral del partido. Desde Palacio. ¿Entonces de qué estamos hablando? Sí, sí, pues digo, yo aquí creo... aquí estamos, Rodolfo, realmente, y te lo digo y lo adelanto a la audiencia. Yo estoy haciendo una serie de investigaciones porque llega un momento que son tantos ingredientes que llevan a una misma parte que uno se pregunta, bueno, ¿esto es casualidad? ¿Es una serie de accidentes que suceden y se juntan y se acumulan? ¿O ya es una tendencia? Te voy a dar otro dato, voy a compartir contigo otro dato, que es de lo que justamente voy a publicar mi columna en Deutsche Welle en esta semana, que es un sujeto llamado Rogelio Portillo Jaramillo. El periódico Reforma reveló hace ya varios días que este hombre, Rogelio Portillo Jaramillo, el candidato de Morena, de nuevo Morena, no es otro partido, es Morena, en Huetamo, Michoacán, es un prófugo de la justicia. Está buscado por la DEA. Este señor, Rogelio Portillo Jaramillo, le dio una entrevista a Milenio días después. Y le dijo, no, pues es que esto es una campaña sucia, ya sabes. De nuevo estos argumentos del Palacio Nacional, ¿no? Claro. Los conservadores y los no sé qué. Y no, yo soy inocente, yo es un pequeño cargo. Mi padre también estuvo acusado en Estados Unidos, pero nos acusan de cosas diminutas. Esto es como querer hacer una montaña de nieve de un pequeño copo de nieve, etcétera, etcétera. Sí. Yo tengo en mis manos el expediente criminal del candidato de Morena, Rogelio Portillo Jaramillo. Él, su padre, sus tíos y otros muchos Portillo, es decir, imagino todos de la misma familia, sí, tienen una organización criminal. En Huetamo, han traficado, Michoacán. Han traficado no un kilo, no una grapita de cocaína, kilos y kilos y kilos de cocaína a Estados Unidos. Y este hombre en Michoacán, que tú sabes es un problema gravísimo para la pobre gente que vive ahí, sí, que tiene que luchar contra el narcotráfico, que el narcotráfico los secuestra, los extorsiona, viola a sus mujeres, a sus hijas. Bueno, pues Morena escoge uno de estos narcotraficantes para ser alcalde de Huetamo, Michoacán. ¿De qué estamos hablando? Pues entonces ya no son coincidencias, Anabel, es como tú lo dices. Ya no son casos aislados. Ya no son casos aislados. Ya es una tendencia. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que sí son diferentes, no más que remasterizados. Pues ya no sé ni qué pensar, porque el tema es que esto lo hemos visto en el pasado, sí, pero en otros partidos políticos. Y lo que nos habían prometido, al menos este presidente Andrés Manuel López Obrador, él se para en las mañaneras, se da golpe de pecho, yo no quiero que la gente muera, yo quiero que la gente sea feliz. Pues, ¿cómo la gente no va a morir? ¿Cómo la gente no va a ser infeliz si tiene estos gobernantes como estos candidatos, ¿no? Imagínate si llegan a ser gobernantes. No, bueno, pues es que va a gobernar el narco, se está convirtiendo en un narcoestado, eso es lo que... Y morirá más gente. Y más gente será infeliz, aunque el presidente se dé golpes de pecho en la mañanera y nos diga que nos ama mucho a todos. Pues que no nos ame tanto, por favor, que nos ame menos, pero que nos quite estos narcocandidatos. Así es. Y hay algo muy importante, Anabel. El presidente López Obrador te ha reconocido como una de las periodistas valientes y que ha informado con puntualidad y con pulcritud lo que sucedió en el pasado, específicamente, decía, de Genaro García Luna. ¿Qué dirá ahora, Anabel? La pregunta que me hago es, ¿qué dirá ahora el presidente cuando ya le documentaste el caso de su candidato Rubén Rocha a la gubernatura de Sinaloa y cuando le vas a documentar de Rogelio Portillo Jaramillo, aspirante a próximo presidente municipal de Huetamo en Michoacán? ¿Ahora qué dirá? ¿Que son mentiras? Esa es la pregunta, porque de pronto, ¿qué pasa, no? Sí. Tú sabes que yo llevo investigando estas cosas desde el gobierno de Vicente Fox. Sí. Yo en el 2006 publiqué, 2006, cuando todavía estaba Vicente Fox en el poder, yo publiqué en el libro Fin de Fiesta en Los Pinos que él había recibido un soborno del cártel de Sinaloa, particularmente el Chapo Guzmán, para que lo dejara escapar de la prisión en el 2001. Y después publiqué que Felipe Calderón y Genaro García Luna estaban involucrados en el narco
No, hace un año lo publiqué cuando Felipe Calderón era el presidente de la República, ¿sí?, y cuando estos hombres estaban en máximo poder. Así es, en todo, con todo el poder. El tema de Enrique Peña Nieto, yo en su momento publiqué, los estudiantes desaparecieron porque el ejército y la policía federal trabajaban para los narcos en Guerrero, ahí en Iguala. Son cosas que yo he publicado en su momento porque más allá, yo no tengo ningún interés político, no es un asunto político, es un asunto pues de la sociedad, de que la sociedad merece saber. Si después la sociedad, sabiendo, toma sus propias decisiones, eso es libertad de la sociedad, uno puede estar de acuerdo, ¿no? Pero claro, pues, ya la gente es libre. No hay libertad cuando tú no sabes quién es el candidato o quién es el presidente o quién es quién. Ya cuando tú sabes, bueno, pues ya cada quien que tome sus decisiones libremente. Lo que no se puede decir ahora es, ay, Anabel Hernández, ¿por qué no dijo esto en el pasado? No, yo lo dije y lo seguiré diciendo en el futuro. Y hasta que tenga vida e información documental como la tengo en este momento en la mano, ¿no?, para poder decirlo. Así es, como se dice en los términos televisivos, en tiempo real lo has estado diciendo de manera muy puntual y muy valiente, sobre todo Anabel Hernández. Ha sido una mujer muy valiente y me consta desde la época de Vicente Fox Quesada, de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, de Enrique Peña Nieto y ahora de Andrés Manuel López Obrador. Yo te felicito por ese trabajo, Anabel, y pues, si tú estás de acuerdo y tienes a bien que sigamos platicando, porque es muy valiosa toda tu información, para ver cuáles son las reacciones a estas publicaciones y qué es lo que pasa en las elecciones, y si vamos a tener narcogobernador y narcopresidente municipal, qué lamentable sería, pero creo que la tendencia apunta hacia allá, que se vaya consolidando un narcoestado. Muchas gracias, Anabel, por tus palabras y tu tiempo. Te mandamos un abrazo. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Gracias a la periodista Anabel Hernández, periodista, investigadora, escritora. Pues ha documentado perfectamente una serie de situaciones. Quiero decirle, vamos a hacer una brevísima pausa para que nos enlacemos de inmediato con Sergio Zaragoza, socio director de México Elige, para ver el tema de cómo van esas tendencias de las campañas. Una situación aquí en Aguascalientes también vinculado con esto de la delincuencia organizada. Pero eso se lo comento ya al final del programa. Vámonos entonces a hacer una brevísima pausa. Después del corte, seguiremos analizando los diferentes ángulos de la información que a usted le interesa conocer. Aquí, en Diálogo Franco. Las noticias al momento en que suceden, las encontrarás a un solo clic en La Verdad del Centro. Diariamente, minuto a minuto, entérate del acontecer local, nacional e internacional. Las finanzas, los deportes, la nota policiaca, los eventos culturales, el entretenimiento, la salud y la tecnología, solo en La Verdad del Centro. Estamos en la web, en Facebook o en YouTube. La Verdad del Centro te informa y entretiene. Rodolfo Franco y sus invitados siguen dialogando y analizando los diferentes ángulos de la información que a usted le interesa conocer. Continuamos en Diálogo Franco. Bien, ya se encuentra en la línea telefónica Sergio Zaragoza. Él es socio director de la prestigiada empresa México Elige, y recientemente acaban de publicarse, dos, tres días, el estudio, dice, Estudio Estatal de Opinión, mayo 2021, en el que señalan cuáles son las tendencias en las preferencias electorales a las candidaturas de 15 estados que van a tener elección en este 6 de junio. Se van a elegir 15 gobernadores. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rodolfo? Muy buenos días. A tus órdenes, gracias. Gracias a ti que nos tomas la llamada. Hicieron ustedes, bueno, realizan como siempre un excelente trabajo de investigación, de compilación, y luego nos ayuda
al ciudadano y a los medios de comunicación a entender lo que está sucediendo en estas, en nuestros estudios de opinión. Si me lo permite, Sergio Zaragoza, director, socio de México Elige, que comenzáramos por los estados, de los 15 estados, los estados que están, digamos, entrampados o en un aparente empate técnico, cuando se decía que Morena tenía casi todas las de ganar, pero ahora resulta que no. No sé si estés de acuerdo que comencemos por estos estados que son, de acuerdo al estudio que ustedes realizaron, Michoacán, Tlaxcala y Zacatecas. Michoacán está empatado. No sé si quepa el término técnico de empate, pero, pues, por ejemplo, en Michoacán, el PAN, la coalición PRD-PAN-PRI tiene lo mismo que Morena y PT. Así es correcto. En el términos estadísticos y en términos de encuestas, el término correcto en inglés es too close to call, o muy cercano el resultado para dar un ganador. Y bueno, en términos coloquiales, estamos hablando de un empate, pero ahora sí que en Michoacán es un empate parejo, donde prácticamente el candidato de la alianza del PRD-PAN-PRI, Carlos Herrera, solamente le saca 0.7% de ventaja al candidato de Morena PT, Alfredo Ramírez Bedoya. Hay que recordar que Michoacán viene de una anulación de una candidatura, sí, por no haber presentado gastos de pre-campaña. Hay un segundo candidato. Antes de esto, el candidato de Morena PT tenía una amplia ventaja en la elección, y a raíz de estos cambios que hubo, al parecer el electorado cambia de opinión en el estado, y bueno, hoy por hoy se encuentra en un empate prácticamente en el mismo número, que es 38% de intención de voto. Aquí ya va a ser la semana y media que resta de campaña la que metan acelerador para que se defina, para que se despeguen pues estos porcentajes. Bueno, pues hay dos elementos importantes en cualquier elección. Una, primero que nada, toda la campaña por aire, y todo lo que significa lo que pueden hacer en esta semana y media de promoción de su campaña, de los políticos y de las propuestas de campaña. Ahora sí, del llamado al voto. Y el día de elección, pues lo que le llaman la movilización electoral, que cada vez es menos eficiente, porque cada vez de alguna forma la gente tiene una mejor percepción y una mejor decisión en cuanto a su voto. Entonces, esos dos elementos serán claves, semana y media, prácticamente 15 días, de los cuales 14, 15 son ya efectivos, y el resto es de silencio electoral, que le llaman, para tomar una decisión por parte de los ciudadanos de Michoacán. Así es. En el caso de Tlaxcala, Sergio Zaragoza, también está, pues la diferencia es mínima. Es correcto, Tlaxcala ha estado en este empate prácticamente desde el mes pasado, donde la candidata Anabel Ábalos, de la alianza del PRI-PAN-PRD, pues prácticamente le saca una ventaja de casi un punto, punto y medio, a la candidata de Morena PT, Lorena Cuellar. Tenemos que decir que Lorena Cuellar estuvo durante algunas semanas en primerísimo lugar en las encuestas con una muy buena ventaja, y conforme ha transcurrido el tiempo y el periodo electoral, pues bueno, ha dado alcance la candidata del PAN-PRI-PRD, y de alguna forma ha superado por poquito a la candidata de Morena. Pero también podemos decir, dentro del margen de error estadístico de la encuesta, que son alrededor de 2 puntos porcentuales, que estamos en un empate técnico. Tlaxcala en empate técnico. Zacatecas, un caso muy interesante. David Monreal había mantenido una ventaja amplia, muy amplia, cerca de 2 dígitos, sobre su más cercano contendiente, que es Claudia Anaya, de la alianza PRI-PAN-PRD. Claudia, de alguna forma, con una campaña pues muy eficiente, pero también con errores cometidos por parte de el candidato de Morena PT. Podemos recordar el desafortunado evento de ese toque indiscreto. El toque. A una candidata. La mano divina. De una alcaldía. La mano divina, la mano pachona, bueno, de muchas formas que en redes sociales le llamaron a ese movimiento, sí, raro, que primero salieron a defender con una disculpa, y luego salieron a defender como que siempre no fue. Entonces, en ese enredo, desgraciadamente causó un abollamiento grande en la campaña de David Monreal. Y bueno, hoy por hoy tenemos un empate ahí también parejo, 43.1 para Claudia Anaya,
y 43% para David Monreal, en un estado pues como Zacatecas, que ha tenido elecciones complicadas antes, pero también un estado que ha sido dominado por la familia Monreal en la cuestión de gobernatura. Ahí es ya de honor, ¿no? Porque pues Ricardo Monreal, el senador Ricardo Monreal, uno de los aparentemente candidatos de Morena a ser el próximo presidente de la República, digo, uno de los tres, porque está también Marcelo Ebrard Casaubón y Claudia Sheinbaum, pero pues sí han dominado el estado de Zacatecas, su hermano también es presidente municipal. Ahora David quiere ser gobernador y pues sería muy vergonzoso una derrota. Bueno, yo creo que son elementos como, por ejemplo, la línea 12, que ha apoyado un poco la candidatura de Marcelo y de Claudia. En el caso de Ricardo Monreal, la candidatura de su hermano en Zacatecas puede ser también un cisma en su carrera política hacia esa aspiración a gobernar el país en el próximo 2024, en la elección del 24, así como también en el caso de otros personajes como Alito Moreno del PRI, una derrota en Campeche sería de alguna forma pues una complicación para su carrera política y sus aspiraciones. Así es, ahí se le complicaría. ¿Qué te parece si platicamos de dos estados que aparentemente o casi ya los tiene en la bolsa el Movimiento Ciudadano, un partido emergente que le está dando muchos dolores de cabeza al presidente? En Campeche, el Movimiento Ciudadano pues está por arriba de Laida Sansores, que pues, no levanta. Sí, Campeche, que vendría a ser una elección de requisito para la alianza PAN-PRI-PRD en algún momento, donde Eliseo Fernández Montúfar, que era alcalde de Ciudad del Carmen, que tenía las preferencias electorales muy altas, muy marcadas, es rechazado por el PRI en un capricho, ahora sí muy directo, de Alito Moreno por poner como candidato a un pariente de él, que es Cristian Castro Bello. Y hoy por hoy ese error de la alianza y ese error del PRI, donde prácticamente pusieron de condicionante para la alianza Va por México el que fuera solamente Cristian Castro Bello el candidato en Campeche, estado que gobernó Alito Moreno, hoy presidente del PRI. Pero bueno, hoy vemos esas consecuencias de esos errores, vaya, ahora sí, estratégicos, porque Eliseo Fernández va y le ofrecen la candidatura por Movimiento Ciudadano, y hoy por hoy es el candidato que lleva la delantera en Campeche, incluso por encima de Laida Sansores, sacándole casi 6 puntos de ventaja en esta elección, lo cual lo lleva muy seguramente a ser el próximo gobernador de Campeche. Una buena elección, supo cachar Movimiento Ciudadano, sin duda. Digamos que el Movimiento Ciudadano ha sabido hacer ese tipo de movimientos, ¿no? Y aprovechar las oportunidades y ofrecer una plataforma que cada vez se convierte más robusta en la cuestión electoral. Habremos de ver los resultados de esta elección, ver si se hace de dos estados más, que uno es Campeche, que ya lo mencionamos, y el siguiente es Nuevo León, donde Samuel García saca una amplia ventaja, cerca de un poquito más de, bueno, cerca de 10 puntos porcentuales, a su más cercano competidor, que es Adrián de la Garza, de la alianza PRI-PRD. Allá en Nuevo León sí hay un candidato del PAN separado de esta alianza, Fernando Larrazábal, el cual se encuentra empatado en tercer lugar con la otrora fuertísima candidata de Morena, que es Clara Luz Flores, que ya pasa prácticamente un cuarto lugar. Sí, pero sí, en empate en tercero. Se quedó en la lona. Y la revelación es Samuel, que fue creciendo, que había mucha burla, que había mucha incredulidad en que él pudiera llegar a hacer algo, y pues se va a convertir, creo que ya es un hecho, va a ser el próximo gobernador de un estado que aporta recursos significativos para la hacienda pública. Y que, pues imagínate, Movimiento Ciudadano con dos candidatos fuertes en dos estados muy fuertes con recursos, que son Jalisco y Nuevo León, ¿sí? Pues bueno, será un partido que tendrá mucha fuerza en el próximo elección del 2024. Sí, va a ser definitorio lo que haga Movimiento Ciudadano. ¿Te parece si nos vamos también a los estados en los que Morena no tiene la preferencia, no va a ganar? Tienen ustedes, por ejemplo, San Luis Potosí, que creo que también aquí hay otro fenómeno. El Verde tiene a Ricardo Gallardo Cardona,
pues prácticamente con la posibilidad de llegar a ser el próximo gobernador. Sí, yo creo que incluso San Luis Potosí es un caso muy especial, porque aunque hay un candidato del Verde, es un candidato que ha tenido mucha ascendencia con Morena. De hecho, Morena pone una candidata muy débil como candidata de ese estado, prácticamente dándole la oportunidad al Verde para que ponga una ficha que es fuerte en alguna negociación política que se logró entre ambos partidos para lograr la alianza del Verde a nivel nacional con Morena. Recordemos que el Verde es un partido switcher que de alguna forma ha estado con el PAN, ha estado con el PRI, y bueno, hoy juega con Morena en una forma muy acomodaticia de supervivencia, que le ha logrado de alguna forma mantener la franquicia por muchos, muchos años. En el caso de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, un candidato muy controversial, con acusaciones serias de involucramiento con la delincuencia organizada y todo eso, pero hoy le lleva una ventaja de aproximadamente 4 puntos porcentuales entre él y su candidato más cercano, que es Octavio Pedrosa. Hay que tener nada más aquí la consideración de que estas cifras han ido cambiando con respecto al tiempo. Entonces, podemos decir también que San Luis Potosí va a ser una elección competida entre estos dos personajes. Pero, por ejemplo, marcan ustedes que Ricardo Gallardo creció 4.4%, 4 puntos, mientras que Octavio apenas el 0.1, lo que si hiciéramos una tendencia, una gráfica de tendencia, pues Ricardo sería el próximo gobernador. En cuestión de tendencia, sí, tiene un crecimiento 4.4 en el último mes, pero recordemos que Octavio Pedrosa en prácticamente el mes antepasado llevaba una ventaja sobre Ricardo Gallardo. Entonces tenemos unos cruces ahí estadísticamente raros, pero definitivamente si la tendencia de Ricardo continúa así, pues será el próximo gobernador. Y es un candidato negociado de Morena. Así lo vemos nosotros, así lo veo yo. Es una candidatura que de alguna forma negoció Morena para como una parte del acuerdo para llevar al Verde como aliado en todas las demás elecciones en México. Y que finalmente pues estaría operando hacia Morena. Pues, sí es lo correcto. Sí, así es. En Querétaro, pues ahí creo que estaba más que cantada, ¿no? Con el senador senador ya con licencia, Mauricio Curi. Querétaro es una de las elecciones más cantadas. De hecho, era prácticamente cuando inicia las mediciones de las elecciones, Querétaro era la única gubernatura que se iba a llevar la oposición en México. Y siempre ha estado entre 25 y 30 puntos porcentuales de ventaja. O sea, es una elección prácticamente de requisito para el Partido Acción Nacional. Van solos en esta elección, van con un partido local, con Curi. Pero de alguna forma ya la tiene en la bolsa esa gubernatura el PAN, con un gobernador con muy buena evaluación. O sea, en las últimas evaluaciones de los últimos 2 años de México Elige, el gobernador Pancho Domínguez ha sido un gobernador muy bien evaluado, lo cual ayuda también que en su entidad la gente quiera continuar con un proyecto parecido, ¿no? Y que incluso la evaluación de Pancho Domínguez es al doble de la de López Obrador en Querétaro, de acuerdo a lo que López Obrador tiene 36% de aprobación en ese estado, tiene una mala aprobación, es el estado donde más mal lo califican, y bueno, de nuevo, esa es parte de las variables que vamos a estar viendo una vez que se tengan resultados, viendo en estados donde el presidente tiene muy buena calificación, qué tipo de votos sacó, o donde tiene muy mala calificación, qué tipo de votos sacó su partido. Así es. Chihuahua, aquí, a pesar de que a María Eugenia Campos, a Maru Campos, pues le han fincado juicios, pues está prácticamente con la gubernatura en la bolsa. Chihuahua es un caso muy especial porque tenemos una candidata apoyada por el CEN. Dígame, recordemos que el PAN es un partido pues muy muy complicado hacia su política interna, donde en los estados juegan muy bien los militantes, no toman mucho en cuenta al CEN, pero en el caso de Chihuahua fue al revés. El CEN jugando con Maru, el gobernador estatal panista Javier Corral jugando en contra de Maru con un candidato que fue Gustavo Madero. Bueno, los mismos panistas de Chihuahua decidieron de una manera avasalladora que fuera Maru Campos, con ese apoyo tanto de su partido como ciudadano,
Maru ha estado en las causas estas por el agua, una lucha constante con Morena, una lucha constante por causas bastante importantes en Chihuahua, y pues vemos que hoy pues puede cobrar bien esa factura con un 45.4 de intención del voto y un crecimiento del 2% en el último mes, y su más cercano competidor, el de Morena, con 27.5 de intención de voto, casi 17 puntos de ventaja que lleva Maru en ese estado. También es un estado que pues va a definirse muy 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 rápido hacia la oposición. Así es, ni pinta el candidato de Morena. En el caso de Sonora, aquí hay también una diferencia, de acuerdo a lo que ustedes obtuvieron de resultados, una diferencia a favor del candidato del PRI PAN-PRD sobre el candidato de López Obrador, el exsecretario de Seguridad, Alfonso Durazo. Aquí sí podemos nosotros anotar una tendencia importante. Hace 4 meses, en las mediciones de México Elige, Ernesto El Borrego Gándara estaba 12 puntos abajo de su más cercano competidor, que es Alfonso Durazo. Hace 3 meses remontó a 6 puntos abajo, hace 2 meses estaba empatado, y hoy está 5 puntos arriba de lo que es el candidato de Morena PT Verde, que de alguna forma es uno de los candidatos, pues si llega a ser derrotado, va a ser una fuerte derrota para incluso Presidencia de la República, porque fue el secretario de Seguridad Pública Nacional, Alfonso Durazo, que eso también dentro de la elección está cobrando muchas facturas por la situación incluso de seguridad pública del estado, un candidato municipal que fue asesinado, Abel Murrieta, y todo eso de alguna forma se lo achacan a un plan de seguridad fallido a nivel federal, que de alguna forma está dando serios problemas en la candidatura de Alfonso Durazo, de alguna forma disminuyéndole puntaje y poco a Ernesto Gándara Campo. Además hay que sumar la renuncia de Ricardo Burs. Este es un punto muy importante. Ricardo Burs se baja de la candidatura, se adhiere a la candidatura de Ernesto El Borrego Gándara, y bueno, hay que ver de qué forma esos puntos en nuestra encuesta, 10 puntos porcentuales, se suman a un candidato o al otro. Así es. ¿Cuándo vuelven a hacer una encuesta? Ya esta es Sergio nuestra Zaragoza. Última encuesta, Rodolfo. ¿Ya, en las estatales, con estas ya cerramos las encuestas estatales. Okay. Esta es nuestra última encuesta. Ya solamente nos queda esperar los resultados del próximo 6 de junio para ver, ahora sí, compararlos con los resultados de las encuestas. En el caso de Baja California Sur, pues es ahí el PAN tiene la hegemonía y se va a quedar nuevamente con el estado. Baja California Sur es un estado muy parecido en la cuestión electoral a el estado de Nuevo León. Es un estado que ha podido transitar en diferentes corrientes políticas, desde el PRI hasta el PRD con el gobernador Agúndez, al PAN de nuevo. Entonces, hoy por hoy Baja California Sur al parecer está decidiendo por Francisco Pelayo, que lleva una amplísima ventaja, 54.4 intención de voto contra Víctor Manuel Castro de Morena PT, que tiene 29.5. Sí, hay mucha diferencia, que además nomás de verle el rostro al candidato de Morena, como que ni siquiera... Bueno, hay dos candidatos con, de alguna forma, con ese tipo de rostro, ya muy mayores, se ven cansados, no se ven con muchos ánimos, como es el candidato de Baja California Sur, Víctor Manuel, y el candidato de Sinaloa, el senador Rocha. Se les ve, dices bien, se les ve cansados, agotados. Vámonos a Sinaloa. Hace un momento platicábamos, te comento, Sergio Zaragoza, hace un momento platicábamos con Anabel Hernández, la periodista especializada en temas de narcotráfico, y nos decía, en Sinaloa, Rubén Rocha es el candidato de Ismael El Mayo Zambada, eso lo dice ella, y pues está con una diferencia de 2 puntos o 1.9 puntos del candidato del PRI-PAN-PRD. Bueno, si es así, pues es una situación muy delicada en cuanto a algún tipo de asociación con la delincuencia organizada, y también electoralmente es una situación delicada porque históricamente se ha sabido que el narco es buen operador de las elecciones. Sí. Entonces, veremos este resultado en el 6 de junio, a ver si esto se repite, pero hoy pues lleva prácticamente 2 puntos de ventaja el candidato Rubén Rocha,
contra Mario Zamora Gastelum, que ojo, Mario Zamora también lleva una tendencia desde abajo, con un crecimiento de 3 puntos porcentuales en el último mes, lo cual puede hacerle una diferencia al momento del voto, que la gente vaya a ejercer el voto por el candidato del PRI PAN PRD. Y venía de muy abajo, ¿sí? Y hoy se puede considerar una elección empatada en Sinaloa. Y ¿sí? vaya discutida, ¿no? Además, nos decía Anabel, Mario Zamora construyó el acrónimo MZ, que significa Mayo Zambada, para generar un poco de empatía, porque dicen que también tiene pues alguna protección del Mayo Zambada. En fin, eso es lo que nos comenta Anabel, y la elección nos habrá de decidir por quién se fueron, pero sí, la tendencia indica por este. En ese caso, Sinaloa es un caso muy particular. La cultura misma en Sinaloa, la aceptación del narco, la aceptación como personas valiosas en la sociedad. Cuando uno viaja a Culiacán, ve toda esta cultura de los buchones, del narco, de las personas con dinero hecho a través del narcotráfico, y son personas queridas, protegidas. Entonces, bueno, eso también da incluso un estilo de campaña, y como tú bien dices, ese tipo de manifestaciones también, ¿no?, en los candidatos. Así es. Nos vamos a Baja California, donde Jorge Han le acaba de recetar un epíteto, descalificó a Marina del Pilar, pero pues tiene una ventaja la coalición de Morena. Es correcto. Bueno, Jorge no solamente descuenta a Marina del Pilar, sino ayer o antier hizo unas declaraciones contra Lupita Jones, Universo, ¿sí?, donde dijo que él no recibía basura, sí, en cuanto a la intención de voto o alguna posible alianza. Jorge Hank fue un serio competidor por ser el candidato gobernador de una alianza que pudo haber sido en Baja California, del PRI-PAN-PRD. Él es priista, ¿sí?, ha sido priista toda la vida, fue alcalde de Tijuana, fue candidato a gobernador hace 12 años. Y bueno, es un personaje muy controvertido en todos lados por su trayectoria y su forma de vida, pero también es un personaje muy querido en Baja California porque es un empresario de mucha valía allá, es el que llevó el fútbol en primera división a Baja California con los Cholos, es el que tiene los casinos caliente, y bueno, tiene todo un asunto ahí de presencia, y también tiene mucho que ver con la cultura de Baja California, es una persona forjada desde fuera, como migrante desde la Ciudad de México a Baja California, sí, y se forja en Baja California con todo este personaje que ha hecho, que es muy parecido de nuevo a lo que son los baja californianos, o sea, no contrasta con lo que hay en Tijuana, no contrasta con lo que hay en Mexicali. Y bueno, él viene en el partido El PES, solo le ha sumado al PES muchísimos puntos, y hoy se encuentra 4 puntos por debajo de la candidata de Morena, María del Pilar, que es expanista, exalcaldesa de Mexicali, y bueno, yo auguro también que Baja California va a estar en una etapa competida el día de la elección. Y además hay que decirlo, el PES es un partido satélite de Morena. El PES es un partido satélite de Morena, de alguna forma creo yo que el acuerdo ahí es un acuerdo ganar-ganar entre ambos candidatos, y bueno, habremos que ver qué es lo que pasa en Baja California. Y Jorge siempre ha sido una persona que juega con los factores del poder, ¿no? Así es. Y además, utilizando los términos de la ruleta, pues le está apostando el presidente le está apostando al rojo y al negro, pues si no gana Morena, gana el PES. Así es. Lleva a los dos gallos le está apostando. Así es. A los dos gallos le está apostando. Exactamente. Así es. En Colima ya tienen la bolsa Morena, la gubernatura, en la figura de Indira Vizcaíno. Bueno, Colima la tiene ya con 4 puntos de ventaja sobre sus más cercanos competidores, que es Meli Romero y Leoncio Morán. Ahí podemos decir que la operación de Enrique Alfaro ha dado un muy buen resultado en Colima, siendo un estado vecino de Jalisco. Y tenemos un doble empate con Meli, que es la candidata del PRI-PAN-PRD, y Leoncio Morán en un segundo lugar, y a solo 4 puntos de Colima, ¿no? De Indira Vizcaíno, lo cual podríamos decir que es un triple empate, ¿no? ¿Triple empate? A ver,
Morena tiene 29 puntos, redondeando los números, 29. Y luego, MC tiene 25. 25 y MC tiene 25. 25. Son 4 puntos de diferencia. 4 puntos de diferencia, así es. Que a un pueden... 2.5 de error, pues nos da o sea, más o menos 2.2, de los otros 6 puntos de diferencia. Ah, bueno. Con un crecimiento de 2 puntos Meli y 4 puntos Leoncio Morán y un decrecimiento de 2 puntos de Indira. Entonces las tendencias nos dan de nuevo un triple empate. Muy triple empate. Sí. Este es un buen dato, un triple Rodolfo, empate. Tengo que abordar mi vuelo. Sí, sé que vas a salir, ya nos quedaban dos estados y yo los concluyo. Quiero agradecerte, Sergio Zaragoza, que nos hayas tomado la llamada y seguimos en comunicación. Claro que sí, Rodolfo, te agradezco. Un abrazo para Sergio Zaragoza, director, socio director de México Elige. Tanto Sergio Zaragoza como Aldo Campuzano estaban en este momento abordando los aviones. Ya nada más cerrar, redondear en Guerrero, pues ni qué decir. La señorita Evelyn Salgado, conocida como la Torito, la hija de Félix Salgado Macedonio, pues tiene el 45% de las preferencias contra el 35% del PRI-PAN. Ya tiene en la bolsa Morena la elección de Guerrero. Y Nayarit también... Miguel Ángel Navarro en Nayarit pues tiene el 38% contra 20 y 15 de los candidatos de MC y del PAN. Nayarit ya lo tiene en la bolsa. Entonces, si hacemos un resumen, Morena tendría en este momento 4 gubernaturas, Movimiento Ciudadano 2, la coalición que son el PAN solo tendría 1 y en coalición tendría 4. Hay un empate que está por decidirse entre la coalición de PAN, PRI, PRD y Morena. Entonces, 4 de Morena, 5 de la coalición, 2 de Movimiento Ciudadano, y esto nos daría 7-4, que estaría, dependiendo de cómo se comporten estos empates, no tendría Morena la mayoría. No tendría Morena la mayoría en los estados. Hacemos pausa. No, yo creo que ya nos despedimos. Nada más quiero comentarle dos cuestiones. Uno, en el caso de este asunto del narcotráfico y lo que está sucediendo en México, quiero decirle que en la administración de Gabriel Arellano, 2000, bueno, fue electo a la presidencia municipal de Aguascalientes por el trienio 2008-2009. En realidad, el señor se retiró, nada más gobernó 2 años. Él trajo aquí a Aguascalientes a un grupo de Chihuahua para supuestamente certificar a la policía, porque contrató a la empresa Calea, una empresa certificadora que resultó más patito de lo que nos imaginábamos, y trajo el concepto de Cipol, una marca, en realidad era una vil marca. Él quería certificar la policía de manera privada y no como establecen los estándares o la reglamentación de la Secretaría de Seguridad Pública. Estos señores que vinieron a Aguascalientes, era gente, Raúl Grajeda era gente que fue recomendada por Genaro García Luna, que hoy en día está en la cárcel. Un dato adicional, y estos señores terminaron en la cárcel, El encargado de despacho de la policía que trajo Raúl Grajeda terminó en la cárcel. Fue detenido y llevado al Aceido. En aquella época, Siedo. Hoy le dicen Seido. Y el primer piloto del helicóptero que compró chocolate, porque no pagó los impuestos, se lo trajo de Estados Unidos sin pagar los derechos aduanales, Gabriel Arellano, resultó ser piloto del Chapo Guzmán. Piloto, fíjese lo que le estoy diciendo, piloto del Chapo Guzmán. Esa es la gente que trajo Gabriel Arellano, hoy candidato a presidente municipal de Movimiento Ciudadano, que se da golpes de pecho y está criticando a otros candidatos. Ya le voy a presentar ese dato en la columna de la ensalada política, le voy a presentar estas andanzas de Gabriel Arellano con esta mafia de Chihuahua. Bien, también comentarle el equipo de fútbol de La Verdad del Centro. Nos encontramos en, si vemos la tabla, estamos en quinto lugar en Masters, si podemos ver el
seguimos dando la pelea. Estamos, por ahí va a aparecer ya la gráfica, el equipo de La Verdad del Centro, ahí está, es quinto, no alcanzo a ver de aquí, estamos en quinto lugar, entonces estamos en la pelea, estamos dándole duro al equipo de fútbol. ¿Cuántos puntos? 22 puntos. 32 puntos, ya está. 32 puntos tenemos en la tabla general. Ahí vamos, vamos, vamos bien. Y hacerle la invitación para que escuche ANC Radio. Ya son casi 5,000 personas las que sintonizan, las que, si usted entra, hay casi 5,000 personas escuchando ANC Radio. Es una opción, tiene dos opciones. Una, para entretenerse, para escuchar una selección musical diferente, totalmente diferente a cualquier estación que usted puede escuchar, ya sea al aire, por antena o por internet, porque cada canción es diferente, totalmente diferente. Y también es una opción para que usted publicite su producto, porque estamos llegando en este momento a casi 5,000 personas y seguimos creciendo, y seguimos creciendo. Así es de que ahí tiene la opción. Quiero agradecerle que nos haya acompañado en esta transmisión de Diálogo Franco. Le recuerdo que en la producción general está Mari Martínez, al frente de su equipo, conformado por Miguel Ángel Jáuregui en los controles y en el máster. Marcos Luna, como siempre, muy atento. Y a la distancia, Dulce María Landeros. Entonces, queda la invitación para que nos escuchemos y nos veamos el próximo martes, que será un programa más, porque hoy es un programa menos. Hemos abordado los diferentes ángulos de la noticia que a usted le interesa conocer para que forme opinión. Lo esperamos en otra edición de Diálogo Franco con el periodista Rodolfo Franco, porque él sabe y se atreve.